aquí, que es el que dice bienvenidos, casa de paz, y abajo dice Bet Shalom, que significa justamente casa de Esta paz. pequeña Premeditación, habitación. como no ven, y aquí está, Su baño. subimos de este lado. Allá pues tenemos igual otro departamento, ¿no? Otra recámara amplia como la que trae. La función de principal de estas torres son, bueno, o eran torres de oración. ¿Cómo están, mi gente? Nos siguen a través de la página de Somos Estación Almoloya. Pues adivinen dónde estamos en un nuevo episodio de ¿Para dónde, primo? Creo que hoy es el día en el cual vamos a cumplirle ese sueño que todos tuvimos de niño, el visitar pues esta casa, esta mansión a la que muchos llamamos y seguimos llamando el castillo. Así que pues no vamos a perder más tiempo, vamos a entrar antes de que nos anochezca, así que vénganse de este lado. Esta es la entrada principal. A ver si la cámara puede enfocar aquí, que es el que dice bienvenidos, casa de paz, y abajo dice Bet Shalom, que significa justamente casa de paz, pero en inglés. Entonces, así le pusieron a lo que es esta casa que fue utilizado prácticamente en la década de los 2000 para albergar a muchos misioneros cristianos, a muchos jóvenes que querían instruirse, ¿no? Mediante el cristianismo. Así que, venga, vamos a entrar. Agradecemos al dueño que nos dio el acceso. La verdad, le agradecemos de todo corazón. Un gran amigo nuestro. Venga, vamos a entrar. Por el momento, pues estamos viendo pues, un poquito de maleza. ¿Esto por qué? Porque pues toda la casa en sí pues estuvo un poquito abandonada, ¿no? Durante muchos años, la gran parte, ¿no? De lo que es esta enorme construcción. Entonces, por eso es que hay un poco de maleza. Pero vamos por acá, vemos que hay árboles que todavía se mantienen de hace años. Un dato muy importante, esta casa se empezó a construir en 1997, si no me equivoco, y pues duró cerca de unos 7 años más o menos, 8 años, en terminar de construirse, aunque la verdad, pues una casa así de grande, de gigante, pues creo que nunca, nunca termina, ¿no? De construirse totalmente, porque pues siempre, siempre van a haber detallitos. Y que síganme. Esta parte fue y sabemos que dentro de muy poco, porque ya la casa va a empezar en un proceso de restauración, de mantenimiento, pero aquí estuvo una fuente, si puedes enfocar un poco más. Aquí estuvo una fuente, pues de la cual obviamente salía el agua. Y lo que hacía el agua es, si ven por allá, hay como una canaleta, pasaba el agua y pues caía de este lado. Esta construcción fue hecho por los, digamos, por los hijos, ¿no? Del dueño de quien empezó la construcción de esta casa. Que hay un pequeño puentecito, porque obviamente toda esta parte estaba cubierta del agua de la fuente. Entonces uno pasaba aquí en el puente y podía observar lo que era el agua y que tenía un regreso, ¿no? Nuevamente para lo que es la misma fuente, ¿no? De este lado, no sé si se puede enfocar, tenemos una pequeña habitación. Creo que no. Ah, mira, tenemos luz. Es una pequeña habitación como no ven. Y aquí está su baño. Entonces, en la primera planta de esta casa, normalmente así son las habitaciones, ¿no? Una habitación como lo vemos aquí, sencilla pero espaciosa, ¿no? Para una persona con su baño interior. De este lado,
Aquí tenemos igual, otro cuarto. Así. Hay luz acá. Hay luz, aquí está más iluminado. Aquí pues solamente es el cuarto, no tiene un baño integrado. Podemos ver aquí, por ejemplo, un mapa mundi, ¿no? Un atlas del mundo, y allá un mapa de la República Mexicana, la verdad. Son cuartos, yo creo que espaciosos, para una persona está muy bien. Esto era como que un cuarto de estudio, siento yo, por el escritorio que se observa, ¿no? Aquí vamos a entrar ahorita, que es la entrada principal. De este lado tenemos una cocineta. Es una cocina, vamos a ver. Igual tiene luz. Y obviamente pues vemos un poquito de desorden. ¿Por qué? Porque gran parte de esta casa no estuvo habitada y por lo tanto pues no había el mantenimiento que se le debería dar, ¿no? Entonces esta es la cocina y esta era la sala del comedor. Por ahí nos comentó el dueño que hubo un tiempo en esta casa que se albergó a cerca de 500 jóvenes que se instruían pues para poder profesar, ¿no?, el cristianismo. Entonces, esta casa no solamente fue de uso familiar, también fue para, pues sirvió como muchas veces como posada, ¿no?, para aquellos jóvenes cristianos que querían instruirse, ¿no?, mediante, pues ahora sí que el estudio de la Biblia, ¿no? Entonces, por esa razón aquí llegaron a habitar muchas personas y hacían campamentos, ¿no? Vamos a entrar de este lado. Allá también hay un cuarto, es lo mismo que los cuartos de acá abajo. Vamos a entrar. Por aquí creo que no tenemos luz, pero bueno, lo poco que podemos ver es estas son las escaleras a las cuales vamos a subir ahorita, pero aquí era una pequeña sala como de estar, ¿no?, donde podía estar la familia, o podían estar los jóvenes que venían a instruirse. Aquí tenemos un lavabo, ¿no?, un lavadero, y este también pues es otro cuarto, igual como los que vimos allá afuera. Acá hay otro baño, hay un pasillo, igual. Sí, hay otro cuarto ahí, ¿no? Entonces sí tenía o tiene muchos cuartos esta casa. Vamos a subir, vamos a la primera planta. Tenemos un espejo para quien querría verse, ¿no?, ver qué tan bello o bella estaba, ¿no? Subimos de este lado. Vamos por este lado y aquí ya estamos en la segunda planta. Pues esta era como la terraza, justamente donde cuando venían jóvenes a congregarse, a prepararse, ¿no?, a instruirse para el cristianismo. Este era un área donde se podían poner de este lado. Aquí, por ejemplo, se podían poner hamacas, ¿no?, por así decirlo. Ahí están, creo que por ahí se ven unos ganchos. Esta era una terracita, ¿no?, para, pues no solo para la familia, sino también para las personas que venían a albergarse, ¿no?, aquí a pasar unos días temporales, ¿no? Y aquí es justamente, a ver, como les comentamos, pues esta casa no era solamente de uso familiar. De hecho, esta casa se construyó justamente con esa finalidad, ¿no? El dueño, ¿no?, lo construyó con esa finalidad de poder ser un recinto en el cual se pudieran congregar, ¿no?, los cristianos y compartir, pues, no solamente la Biblia, sino también compartir momentos entre ellos, ¿no? Entonces, este era un departamento amplio, justamente para estos jóvenes que venían a instruirse. Entonces, dividió en dos partes. Esta es la parte de la cocina, ¿no? Ahí podemos ver, pues prácticamente no se concluyó, como podemos ver, pero pues sí servía como cocina, ¿no? Aquí en ese lado, y de este lado es lo que es la recámara, ¿no? Una recámara amplia que fácil, yo creo que podían caber unas 3-4 camas individuales para los misioneros, los jóvenes, ¿no?, que se venían a instruir aquí en el cristianismo. Ya podemos tener lo que es el baño.
de este departamento. Entonces, así eran los departamentos aquí que se usaban, no se rentaban, ¿no? Sino que era para dar asilo a los jóvenes que venían. Allá pues tenemos igual otro departamento, ¿no? Otra recámara amplia como la que acabamos de entrar, y esto es igual, o sea, la terraza que está de este lado pues es lo mismo para aquel lado, ¿no? Entonces, este digamos que era como que este piso era utilizado exclusivamente para que los jóvenes que venían a prepararse pues aquí estuvieran pasando el rato, ¿no? Continuamos. Se pueden observar, o sea, es muy, muy bonito. Algo que no les mencioné y ahorita que regresemos, o bueno, si es que finalizamos el video arriba, es que no sé si en el video, si se nota el piso, este piso fue hecho por los hijos de los dueños, ¿no? Que fueron pegando pieza por pieza del piso, del suelo, ¿no? Que se encuentra así que en la planta baja. Entonces, eso fue un buen detalle. Ellos se dedicaron a poner el piso, ¿no? Aquí de este lado, pues igual tenemos una pequeña terracita, ¿no? Para que pues la familia o los jóvenes que venían a instruirse, pues pudieran estar. Importante, o sea, la vegetación, y mira, no hemos llegado hasta la parte de arriba y ya la vista que vemos, pues es impresionante, ¿no? El cerro aquí nada más, las palmeras, ¿no? Entonces, es una vista increíble, ¿no? La que siempre te ha regalado esta enorme casa, esta mansión o castillo, como le llaman, ¿no? Vamos de este lado. Vamos a subir un piso más. Antes de que subamos, digamos que como que a la parte mágica, ¿no? De esta casa y el motivo por el cual se le llama castillo, déjenme enseñarles esta área. Esta parte a la que vamos a bajar. Aquí esta parte era exclusivamente de la persona que cuidaba la casa. Entonces aquí podemos ver que aquí en esta puerta se encontraba lo que era su habitación, ¿no? Para estar. Y pues esta terraza, ¿no? Esta galera para que también pudiera estar. Dato muy importante, y todos los almoloneños, todos los de acá, pues sabemos que quien estuvo cuidando la casa durante muchos años, creo que 15 años más o menos, 12 años, pues fue el finado David, ¿no? David Altamirano, que fue quien estuvo cuidando esta casa. Y pues si alguna vez ustedes vinieron ya después de los 2000, del 2010, ¿no? Pues él los atendía, ¿no? Yo recuerdo que alcancé a venir todavía por ahí del 2008, 2009, si no me equivoco. Vine una persona que quería conocer el lugar, y David, que en paz descanse, pues él nos recibió y pudimos hacer un recorrido. Anteriormente, cuando yo estaba más adolescente, por así decirlo, bueno, cuando estaba adolescente, porque ya no estoy, ya no lo estoy, venía muy seguido con un primo, porque uno de los hijos del dueño legítimo, pues era nuestro amigo, y es quien ahorita nos dio la facilidad de poder accesar, ¿no? Nuevamente a esta casa. Es la familia Springer, creo que algo así se pide, Springer, quien son pues los fundadores, los que hicieron esta casa, ¿no? Que le dedicaron pues todo el amor del mundo a esto, ¿no? Vamos acá. Pues otra vez. Estamos llegando a lo que es la parte ya importante y el por qué se le llama castillo. Y efectivamente se le puso el nombre de castillo justamente por las torres, ¿no? Porque estas torres, aquí vemos una, allá está, tenemos otra, allá atrás. Estas torres obviamente tuvieron una función principal. Si gusta, vamos a caminar por acá.
aquí en este puentecito, hasta en eso se parecía un castillo, ¿no? Este, como en este, estos puentes tan curiosos, ¿no? Entonces, las torres. ¿Cuál era la función de principal de estas torres? Son, bueno, o eran torres de oración. Es decir, cuando tú querías orar, ¿no? O cuando los jóvenes que venían a instruirse querían orar, pues entraban aquí, a esta parte de la casa, y ahí hacían su oración, ¿no? Entonces, por eso se construyeron estas torres, no para darle un aspecto de castillo, ¿no? Como tal vez nosotros lo imaginamos o lo nombramos, ¿no? Porque pues decíamos, ah, mira, le hicieron esas torres porque querían que se pareciera a un castillo, no lo sé, pero la verdad es que la función principal de estas torres, pues era de carácter religioso y eran torres de oración. Hay cuatro torres en esta casa y en esta parte alta. Ahí está una, la que empezamos a grabar. Ahí está. Está otra, ¿no? Entonces, nos venimos por este lado, pues está igual una terracita. Ahorita, pues, por las inclemencias del tiempo, pues vemos que está, ¿no? Tiene agua. Igual, esta es otra pequeña salita como de estar, ¿no? Y las escaleras para el siguiente. Pero vengan para este lado. Lo mismo, o sea, prácticamente lo que ven de aquel lado es lo que hay también aquí al lado. Aquí tenemos otra torre de oración, ¿no? Aquí la fachada, la galera. Pues impresionante, o sea, vuelvo a recorrer la casa completa casi 20 años después y puedo imaginar, ¿no? Todavía cómo era en aquel tiempo, ¿no? En aquellos años que estaba bien habitada, que tenía su mantenimiento, porque pues este tipo de casas ustedes saben que requieren un mantenimiento amplio, la verdad, y costoso sobre todo, ¿no? Entonces, afortunadamente, previo al video, platiqué un ratito con el dueño y pues sí, está en esa, digamos que en ese trámite de poder repararla, de darle un mantenimiento previo. ¿Por qué? Porque ahorita se los voy a, les voy a decir cuál es el objetivo de darle vida nuevamente a esta casa, al castillo. Vamos a subir ya la parte más alta, ¿no? De esta casa. Por ahí vieron una foto que se publicó antes de que se grabara este video y es justamente pues esta parte, ¿no? Bellísima, la verdad es como si fuera una fortaleza, ¿no? Si lo relacionamos con un castillo, parece que fuera una fortaleza. Imagínate aquí, vienes con tus amigos y cada uno viendo el paisaje, porque imagínate, puedes enfocar acá. O sea, la vista, ¿no? La vista que tienes, que sigues teniendo es increíble. Es una vista hermosa. Podemos ver allá lo que es el cerro, ¿no? Las praderas, ¿no? Las montañas. Todo increíble. Y estamos aquí, justamente en la última parte, ¿no? De lo que es la casa, otra torre de oración de este lado. Aquí pues vemos todo el paisaje, o sea, prácticamente aquí tenías vista a los cuatro puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Entonces le rodeas prácticamente. Por aquí debe estar la casa del inmortal, ¿no? Por aquí en estos rumbos, por ahí el camino que sale a la carretera que va a Rincón Vaquero, a Nacedero, ¿no? La que va para Jal. Y para este lado pues tenemos la otra vista, pues está la música, todo lo que da. Allá vamos a ver si se alcanza a ver de este lado lo que es Palmasola, ¿no? Las antenas de Palmasola, por ahí a lo lejos. Vemos, si no me equivoco, pues esta debe ser la torre que se encuentra en la escuela telesecundaria. Imagínate también esta vista, las palmeras. Si tú también grabas acá abajo, es increíble. Es una vista muy hermosa, muy bonita. Vemos acá, o sea, la vista de los cerros. Aquel cerro, pues es del que se está sacando ahorita los recursos, ¿no? Por parte de la cementera. Podemos ver que ahí está prácticamente, pues está claro, ¿no?
Entonces, por ahí también estamos viendo, no sé si es este lado, la famosa piedra del Mancebo. Me parece que es esta que está acá derecho. Entonces, la vista impresionante. O sea, miren esto también. O sea, es hermoso, ¿no? Con lo que es las palmeras. O sea, es sin duda, uno vuelve a este lugar y la magia todavía sigue. O sea, sientes como que esa magia de que parece que hubiera sido la primera vez o fuese la primera vez que vengo, ¿no? Pero en realidad, ya como les comenté, en mi adolescencia venía varias veces, habían algunas cosas que ya no recordaba, y a pesar de que obviamente le hace falta mantenimiento, ¿no? Porque podemos verlo, sobre todo la parte de pintura, pues la casa está entera, y eso que hace 7 años tuvimos el sismo, ¿no? El sismo fuerte que atacó acá en el istmo de Tehuantepec. Y sí, o sea, tiene unas pequeñas grietas, pero para lo que es el tamaño de esta casa, de esta mansión, pues la verdad, o sea, las grietas que tuvo, pues las grietas del sismo, porque obviamente hay otras grietas por el paso del tiempo, ¿no? La lluvia, el sol, la falta de mantenimiento, ¿no? Por así decirlo, pues también repercute, ¿no? En el estado de una mansión, pero sí. Sí, esta es la famosa mansión, el famoso castillo de aquí de Estación Almoloya, el que vemos cuando vamos en la carretera, cuando nos dirigimos hacia Nacedero, Rincón Vaquero, Guajal. Es esa casa la que se ve, igual viceversa cuando vienes, es esta casa la que se ve, pues lo que nosotros llamamos de niños y que los niños de hoy en día también le llaman castillo, ¿no? Entonces, prácticamente este es el recorrido que hemos hecho, ¿no? En esta parte vamos a enfocar, ¿qué te parece? Aquí, a este lado para poder terminar el video. Entonces, les comentaba, platiqué con el dueño, ¿no? Que también es un gran amigo de la familia Springer, y me comenta que obviamente va a empezar el proceso de restauración, de mantenimiento. ¿Por qué? Porque justamente quiere que gente como nosotros, como ustedes, que nos siguen, que nos ven, pues puedan venir a conocer, ¿no? Las puertas puedan estar abiertas para que podamos tener una visita guiada, ¿no? Y puedan venir a conocer. La verdad es, vale la pena venir. Es un recinto impresionante que hace una buena combinación con la naturaleza también, por el sitio en el que está en este pueblo. O sea, un sitio alejado de lo que es el centro del pueblo, de lo que son, pues ahora sí que la comunidad, ¿no? De los habitantes en general. Entonces, aquí fácilmente puedes hacer mucho contacto con la naturaleza, puedes reflexionar, tienes una vista impresionante, tomarse fotos, o sea, todo prácticamente lo tiene esta casa. Entonces, por eso nos dio la buena noticia de que van a empezar los mantenimientos. Entonces, si queremos que nos va a avisar, ¿no? Cuando ya quede lista para que pues pueda ser abierto al público, los que gusten venir, pues venimos, ¿no? a darle una vuelta, ¿no? Y cualquier duda, ¿no? que tengan sobre este sitio, lo pueden comentar en el video, ahí en la caja de comentarios, y el dueño les va a estar pues respondiendo, ¿no? amablemente, porque es un tipazo, es una gran persona, la verdad da gusto volver a verlo después de muchos años. Pues bueno, esto ha sido un capítulo más del Pavón de Primo, desde el castillo de Estación Almoloya. Así que no se pierdan el próximo contenido, no se pierdan los próximos videos, y muchas gracias por estarnos apoyando. Así que nos vemos en la próxima y hasta luego.